Muy buenos días, esto es el Tren de Entrevistas y vamos a estar entrevistando el día de hoy a Jaime Septién, periodista, periodista católico. Vamos a hablar con él ahora mismo. Muy buenos días, Jaime Septién. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, José Antonio. Muchísimas gracias y gracias por tomarme en cuenta en este carrusel de entrevistas que tienes los martes a las 9 de la mañana. Con muchísimo gusto, a tus órdenes desde este confinamiento. Arresto domiciliario, como le dice. Arresto domiciliario, diría Gabriel Retes, ¿verdad? También, así que hizo es, esta película, Arresto Domiciliario. Y... mi querido Jaime Septién, tú eres una persona muy querida por mucha gente con los que tuvimos oportunidad de colaborar juntos durante algún tiempo, tú lo sabes. Siempre recuerdo con mucho cariño muchas producciones, una de ellas un documental biográfico que hicimos de Vicente Lombardo Toledano, que todavía hasta hoy me lo siguen comentando, fíjate lo que son las cosas. Fíjate nada más. Un documental que, por cierto, no sé dónde está. No sé dónde quedó, no sabemos dónde quedó, lo hemos buscado en el Archivo General de la Nación, lo hemos buscado y no lo hemos encontrado, pero era un documental muy interesante de un personaje clave en la historia de México al que, pues por razones de todo tipo, no se le ha dado la importancia que tuvo en su momento. Pero bueno, mi querido Jaime, y después de esa época en la que estuvimos trabajando, colaborando juntos en muchas cosas, tú tomas una decisión muy importante de vida, te vas a vivir a Querétaro, y además de que te vas a vivir a Querétaro, donde vives con tu familia, con tus seres queridos desde hace ya 3 décadas, tomas una decisión muy importante y es que, te dedicas al periodismo, tienes el periódico El Observador, pero te autodefines como periodista católico. Y aquí quiero yo mencionar algo que me parece muy importante y es que yo sé de periodistas católicos, por supuesto. En México hay muchos periodistas católicos, es un país católico. Hay un periodista católico que fue muy importante o es emblemático en la historia de México, que es Julio Scherer García, pero él no se hacía nombrar periodista católico. Él era periodista, sin embargo, sí sabemos que tenía unas raíces católicas muy importantes y que tenía su grupo también raíces católicas muy importantes, y que de alguna manera eso guiaba su periodismo y este asunto del bien común y de la cuestión de la búsqueda de la verdad, con esta frase, la verdad nos hará libres, etc. Pero tú lo que decides es autonombrarte periodista católico. Dime por qué, en qué día, no sé si lo recuerdes inclusive, que dijiste yo me voy a autonombrar periodista católico. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue tu decisión y por qué lo hiciste? Buena pregunta, la verdad es que tiene mucho que ver con las raíces periodísticas de mi familia, ¿no? Por ejemplo, creo que también es emblemático el periodista católico Carlos Septién García, que fue justamente un queretano que revolucionó la crónica periodística, la enseñanza del periodismo, a hacer periodismo y a sentir el periodismo no como una profesión como cualquier otra, sino como prácticamente como una misión de hacer el bien y de usar la palabra escrita, bien escrita, para el bien. No creo que haya habido una decisión así como San Pablo, ¿no? Una decisión tumbativa, ¿no? La conversión siempre es un proceso muy largo, y sobre todo para mentalidades y para corazones tosudos como el mío, pero se fue dando, bueno, mucho con la relación con mi esposa, evidentemente con Maite, que lo es de raíz, lo es de corazón, lo es de pasión, pero también hubo
un encuentro con un obispo que sí pensaba en la cultura, que es el obispo ahora emérito de Querétaro, el obispo hijo de emigrantes italianos, don Mario de Gasperín Gasperín, nacido en Córdoba, en Veracruz, que alentó, digamos, en principio una forma de hacer periodismo que fuera católico en el, ¿cómo te dijera yo? Católico en el sentido del fondo, pero que no fuera un periodismo confesional. Esto es importante. ¿Qué diferencia hay entre un periodismo confesional y uno no confesional? Yo te diría que el periodismo confesional, pues es el que hacen muchos medios, no solamente católicos, sino medios de los partidos políticos, etcétera. Es el periodismo doctrinario. Es decir, es un periodismo que antepone la ideología a la apertura. El término católico se ha, digamos, malversado mucho. Catholon quiere decir abierto, universal. Y creo que desde una perspectiva abierta, universal, pero teniendo una base firme para poder ver el mundo con una perspectiva desde la verdad revelada, ¿sí? Que ese es finalmente el catolicismo, nos hace no solamente abiertos, sino enormemente amantes del mundo, de las cosas del mundo. No inmersos, no haciendo ídolo al mundo, sino amando al mundo. Y yo te puedo decir una cosa, José Antonio, que es para mí importante asumirla. Yo me autodefino periodista católico, pero el católico no como un adjetivo, sino como un sustantivo. La diferencia es muy grande. Mucha gente se define como periodista de izquierdas, por ejemplo, por decirlo así, o periodista de derechas, como quieras llamarlo, ser de izquierdas, ser de derechas, es dos maneras de ser bastante inútil. Pero lo toman no como un sustantivo, no como algo que es sustantivo a sí mismo, sino como un membrete, como un adjetivo, como algo que pega, algo bonito, algo que me va a hacer aceptado sin tener que ser buen periodista. Y aquí, en este ámbito tan chiquito, donde el periodismo católico de habla hispana, porque te puedo decir que pues conozco prácticamente todo lo que se hace tanto en Estados Unidos como en España, como en América del Sur y América Central. Somos muy poquitos realmente, pero muchos, casi te diría la mayoría, lo hacen por no tener que esforzarse por ganarse el derecho a ser leídos, ¿me explico? Porque vean, se ponen el membrete católico, como se ponen el membrete de izquierdas, y ya con eso es como más que suficiente. Entonces yo digo, hay una división entre el periodista católico que lo pone como adjetivo para pasar por buena onda, por decirlo así, y el periodista católico que lo asume como sustantivo y que lo lleva a cabo. Los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, decían los romanos, se distinguen porque vean cómo se aman, decían. Vean cómo se quieren unos a otros, cómo se ayudan unos a otros. No tenía que decir, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, sino era famosa la manera como ellos celebraban su cristianismo en la vida práctica. Yo he dicho en varios foros, y no les ha caído muy bien a muchos periodistas católicos, que ojalá cuando lean nuestros productos comunicativos, digan, oigan, vean qué bien escriben. Vean cómo escriben tan bien porque respetan al otro. Yo creo que el principio del respeto al otro, el principio del respeto al prójimo en un producto comunicativo empieza por hacerlo bien. C.S. Lewis, el famoso escritor este inglés converso al anglo-catolicismo, el autor de los cuentos de Narnia, las crónicas de Narnia, entre otras, decía una frase que me parece que es muy aplicable a este asunto. Decía, si el coro en la iglesia canta mal,
mejor que no cante. No sé si me explico, o sea, mejor que se calle, porque no tiene derecho a ensuciar la liturgia, porque lo hace de buena fe, lo hace de buena voluntad, están ahí sacrificando la carne asada del domingo en su casa para ir a cantar en la iglesia, pero si lo hacen mal, mejor que no vayan. Entonces, yo digo lo mismo, si lo vamos a hacer mal y nos vamos a poner el adjetivo de que somos buena onda, pues mejor no hacerlo. O sea, entonces... Y es un reto, José Antonio. Sí. Bueno, te manda saludos, Alicia Zárate, manda saludos. Y estamos abiertos, gracias, por supuesto, a las preguntas, a lo que te quieran preguntar. Sí, claro, claro. Déjame, te pregunto esto. El ser periodista católico, tú dices, se piensa que si alguien se pone ese membrete, es que es buena onda. Un poco también como... Sí. Tú dices, es como de izquierda. Si eres de izquierda, es que eres buena onda. Y si eres de derecha, no eres buena onda. O sea, estaría así como el cliché. Algo así estás interpretando, que la gente lo dice así. Si eres católico, es que eres buena onda o eres medio persinado. Si eres de izquierda, es que eres buena onda, estás pensando en la sociedad. ¿Es algo así lo que la gente pensaría en una primera instancia? Sin embargo, ¿qué debe de hacer un periodista católico que no hace un periodista que no se autonombre católico? Ya. A ver, primero, la primera parte. No, yo digo que para caer bien en ciertos ambientes, ¿me explico? Sí. En ciertos ambientes. Soy periodista católico, entonces ya le caíste bien a un cierto número de personas. A un cierto número de personas, ¿no? Que son a lo mejor a las que les quieres caer bien. ¿Eh? Que igual, claro, son a las que les quieres caer bien, ¿no? A esas, claro, aunque sean 10 o 100 o 1000 o 1 millón. Sean 10, 100, 100,000, etcétera, etcétera. Pues sí. Hay mucho también dentro de este ambiente, el cliché. Bueno, en México el último censo fue 82.7% de personas que se dicen católicas. Desde 82.7%, el 10% cuando muchos son practicantes, pero se dicen católicos. Entonces, es que pues tenemos que circular, no sé, si hacemos un periódico nacional, 500,000 periódicos al día. ¿Por qué? Pues porque el 82% de la población es católica. No, señor, no. O sea, esos son sumas ceros que no van a ningún lado. El periodista que se define de izquierda, pues quiere caer bien en ciertos ambientes. El de derecha quiere caer bien en ciertos ambientes. Es decir, quiere tener afinidad, ¿me explico? Sí. Y muchas veces se pone primero la afinidad. Yo hago esto que debe ser bien recibido en tal lugar. Yo hago esto otro que debe ser bien recibido en otro lugar, y ya no me preocupo por hacerlo bien. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Que los membretes no nos quiten la necesidad de, a ver, por ejemplo, en nuestra fe católica, hay un gran fundador, no solamente de la vida monástica, sino un gran, el gran salvador de la civilización occidental, que es San Benito de Nursia, ¿no? A través de los monasterios. Conoce la historia, cómo los monasterios salvaron de los bárbaros toda la cultura greco-romana, sobre todo la antigüedad griega y latina, y cómo a través de los monasterios de la antigüedad clásica griega y después latina, y cómo ellos salvaron sin hacerlo como tal, ¿no? Es decir, no fundó Monte Cassino en el siglo VI antes después de Cristo, perdón, San Benito de Nursia y su hermana Santa Escolástica, los otros monasterios femeninos, no lo fundaron para salvar a la civilización occidental, pero finalmente así lo hicieron, y también salvaron la agricultura y el conocimiento en general, ¿no? Sí. Y él decía una cosa que es importante, que se nos ha olvidado, no solamente en los ambientes católicos, pero principalmente en los ambientes católicos, se nos ha olvidado. Decía, ora et labora, sí, reza y también trabaja. Pero, ojo, y hay un libro precioso de Jacques Leclerc que se llama Del amor a las bellas letras al deseo de Dios, que dice, ora et labora et lege. Es decir, reza, reza, trabaja y estudia. ¿Sí? Por eso los grandes, digamos, monasterios fueron los que tradujeron y los que
a mano y con florilegios y cosas maravillosas, pues rescataron, entre otros, a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a Heráclito, a Parménides, etcétera, etcétera, pero también a Cicerón y también a Séneca, y etcétera. Es decir, se nos olvida que tenemos que estar, no solamente al día para estar en la cresta de la ola, ¿no? Evidentemente, pero se nos olvida que tenemos que trabajar profundamente, profundamente el intelecto, porque el intelecto, la fe quiere intelecto, la fe quiere inteligencia. Ese es el gran problema, juntar fe y razón, que son las dos alas que tiene el espíritu humano para elevarse y contemplar la verdad, dice Juan Pablo II en su encíclica muy famosa que se llama Fe y Razón, o Fides et Ratio. Entonces, la verdad es que no lo quisiera poner en términos de que soy católico y soy buena onda, sino soy católico y eso me exige un doble, digamos, esfuerzo para obtener un lugar en la plaza pública, José Antonio. ¿Y ahí qué Es decir, diferencia hay entre un periodista católico y uno no católico? ¿Hay alguna diferencia o no existiría diferencia? a ver, no me atrevería a decir que hay diferencias así, abismales, que no, hay un diálogo muy bonito entre Umberto Eco y el cardenal Martini, que se llama ¿En qué creen los que no creen? Es un bestseller de finales del siglo pasado, del siglo XX. Y es un diálogo entre un laico agnóstico como Umberto Eco, a quien tú conoces perfectamente, y el cardenal Carlo María Martini, un jesuita arzobispo de Milán, que fue muchos años candidato a ser papable hasta que llegó otro jesuita, que es el Papa Francisco. Ya murió el cardenal Martini, y es un diálogo, y también Eco, y es un diálogo muy, muy interesante que, ¿cómo te diré? Engloba la pregunta que tú me haces, ¿qué diferencia hay? En realidad, desde el punto de vista de la ley natural, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Evidentemente todos tenemos conciencia del bien y del mal, etcétera, etcétera. Pero en ese diálogo, Martini y Eco encuentran un, digamos, un punto de igualdad o de coincidencia en el sentido de la defensa de la dignidad humana. Pero hay una leve distinción que después, al final de los diálogos, Umberto Eco reconoce, que es que el católico tiene como fe y como verdad revelada el respeto a la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Sí me explico? Ese es el gran, digamos, el gran dilema o la gran, por decirlo así, diferencia entre alguien que sí puede buscar el bien común, porque el propio Eco, que tuvo raíces católicas muy fuertes, lo decía, ¿no? Evidentemente, los dos estamos buscando el bien común. Si somos bien nacidos y tenemos esa capacidad de mirar al otro no con condescendencia o con lástima, sino como otro como yo. El humanismo del otro hombre que llamaba Emmanuel Levinas, ¿no? El humanismo del otro, no el humanismo mío. Evidentemente yo reconozco que soy digno, etcétera, pero la dignidad del otro, que es fundamental en el diálogo interpersonal, en la búsqueda del bien común. Pero la diferencia sutil, pero al mismo tiempo muy grande, es, y no va a entrar ahorita en discusiones sobre el aborto, etcétera, etcétera, porque no viene el caso. Pero sí es el asunto de que para nosotros el respeto a la dignidad del otro se da desde que el otro es otro, desde que el prójimo es prójimo. Y para nosotros es en el momento, y digo, nosotros no por decir, nosotros somos los dueños de la verdad y aquí la barajamos como en un juego de póker y a ver si ganamos. No. No se convence sino con el esplendor de la verdad. O sea, no se convence a partir de martillazos o de pegarte en la cabeza, etcétera, etcétera, sino tienes que, por eso te digo que es un doble esfuerzo, pues tienes que convencer al otro o tienes que enseñarle al otro, digamos, una verdad que para ti es profunda y que no es negociable, pero al mismo tiempo es mostrable con el esplendor de la verdad misma. Es decir, cuando tú le muestras
a alguien el esplendor de la creación, pero nada más mostrándole un atardecer o las maripositas, sino encontrando, por ejemplo, la causa de por qué estás tú en el mundo, cuál es el sentido de tu vida, ¿sí? Ese sentido de tu vida que no puede venir del exterior, que tiene que venir del interior, pero que tú lo tienes que descubrir. Y tú ya te das por bien servido, Sí. porque fuiste capaz de modificar al otro modificándote a ti mismo. Ese es el tema. Es Sí. decir, liberar al otro. ¿Te acuerdas de Paulo Freire? ¿Te Sí, acuerdas de sí, sí, sí. aquella famosísima, aquel famosísimo libro de tú no liberas al otro por sí mismo, lo liberas contigo, ¿sí? En la materia educativa, en la materia vital, etcétera, Sí. etcétera, pero lo liberas contigo, no con, no, no, no echándole rollos, por decirlo así, ¿no? Si quieres que el otro cambie, tú tienes que cambiar primero. Si quieres que el otro sea bueno, pues tú tienes que ser bueno primero. El problema de muchos católicos y de muchos políticos y de muchos, etcétera, es la incongruencia máxima. Es decir, no hacer aquello que digo y no decir aquello que hago. Y para no decir aquello que hago, pues invento una serie de artilugios y etcétera, etcétera, que en el interior, en el fondo insobornable de la conciencia, de la intimidad de cada quien, sabemos que estamos mintiendo, sabemos que estamos engañando. Eso es lo que el catolicismo, tomado desde el punto de vista de una fe que se hace cultura, una fe que se hace modo de vivir, lleva a cabo. Una fe que acoge, no que empuja para afuera. Aquí, No que. aquí este asunto de la cuestión de la verdad, el periodismo es buscar la verdad. Es buscar la verdad, Eso es lo que evidente. hace el periodista. O sea, el periodista busca la verdad. ¿Cómo busca la verdad? Pues de muchas maneras. Puede hacerse con una entrevista, como lo estamos haciendo ahora. Puede hacerse con una investigación periodística cuando se hacen estos reportajes. Y al final de cuentas, lo que tratas de buscar es el interior. Es decir, tratas de abrir la puerta para buscar el interior y que en ese interior, pues lo que estás pensando que vas a encontrar es la verdad. Vas a ¿Tú crees que buscar eso. El tú que eres gente de cine, ¿te acuerdas cómo se iba a llamar en principio un perro andaluz de Luis Buñuel? ver, cuenta la historia. Prohibido asomarse al interior. Exacto. Así se llamaba en principio, así como Pedro Páramo se llamaba Los Murmullos, en principio, pues en la primera Una novela muy sonora, por elaboración cierto, sí. de Juan Rulfo, así un perro andaluz se llamaba prohibido asomarse al interior, por eso el famoso corte del ojo, etcétera, etcétera. Si no te asomes al interior, porque cuando nos asomamos al interior nos encontramos con muchas cosas que no nos gustan, O que que no nos nos gustan, gustan, o que nos gustan. o que nos gustan y que las apapachamos, ¿me Y que nos explico? gustan tanto que provocan pasión. Así es, exactamente. Que hacen que te entregues. Este asunto de buscar la verdad, al tú hacerlo desde esa perspectiva del periodista católico, en México tradicionalmente, por razones además históricas muy importantes, la cuestión de la religión se ha mantenido dentro de la esfera, digamos, de lo político, aunque ahí está todo el tiempo interviniendo de una o de otra manera, o está conviviendo de una o de otra forma. Pero bueno, todos sabemos que la Iglesia en México tuvo muchísimo poder, que se libraron guerras, que se hicieron nuevas leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día inclusive hay cosas que están prohibidas. Por ejemplo, están prohibido que un sacerdote como tal quiera ocupar un puesto público. Eso no es posible que suceda en nuestro país porque está prohibido. Sin embargo, el asunto de decir soy periodista católico, eso no está prohibido, se puede decir y tú lo dices. Si tú, como periodista católico, tuvieras hoy enfrente al Papa Francisco, dime tres preguntas que le harías en este sentido que me has dicho, buscando la verdad, buscando tratar de asomarse al interior. ¿Qué preguntas, qué tres preguntas le harías hoy que lo tuvieras enfrente? A lo mejor ya lo has tenido y no lo sé, pero a lo mejor ya has estado con él. ¿Qué preguntas le harías como periodista para poder publicarla, para poder publicar esa información? ¿Qué te gustaría preguntarle?
Yo, a ver, voy a partir de un hecho que como alumno, exalumno de jesuitas, que fui hasta final de mi carrera, debo decir una cosa que es importantísima y que Sí. por eso tiene tantísimo interés lo que dice el Papa Francisco, no solamente en los ambientes católicos, que a veces es donde menos interés suscita, porque pues sí, hay como en todo, hay corrientes, ¿verdad? Y aquí hay una corriente de gente que considera incluso, y lo digo con toda claridad, que el Papa es medio comunista, ¿no? Medio ligado a la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Pero los que conocen al jesuitismo desde dentro, saben que el Papa Francisco es un hombre de pensamiento incompleto. Todo el mundo diría, no, bueno, vicario de Cristo en la tierra, tiene que ser un dogmático de los pies a la cabeza, ¿no? O sea, lo que él dice tiene que ser dogma, porque si no, no es papa, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien en una ocasión en donde estábamos en un congreso en Roma, que de pronto se apareció el Papa Francisco, estoy hablando de 2013, apenas era recién nombrado papa, y de pronto se apareció. Y era un congreso sobre trata de personas y etcétera, ¿no? Maravilloso, la verdad, un congreso mundial interesantísimo. Ahí conocí a mucha gente, pues que está en la Academia Pontificia de las Ciencias. Uno nunca podría creer que hay gente, hay 6 o 7 premios Nobel de física, etcétera, etcétera. Bueno, y había mucha gente, digamos, de policías y de grupos de investigación internacional, etcétera. Y dijo una cosa, sobre todo a los grupos de monjitas y de intelectuales que estaban ahí y que forman parte de grupos contra la trata de personas. Dijo, a ver, tenemos que ser, ustedes tienen que ser como el jamón del sándwich de los huevos, de huevo con jamón. Porque en el sándwich de huevo, de queso, perdón, de queso con jamón, decía. La vaca participa, pero el puerco, el chancho, se compromete, ¿sí? Es decir, la vaca da su lechita y sigue viviendo, pero el chancho, para el jamón, se compromete. Así tienen que ser ustedes, ¿no? Es decir, no ver los toros desde la barrera, sino meterse al ruedo, ¿no? Sí. Es un hombre de pensamiento incompleto. ¿Qué quiere decir eso? Como en ocasiones alguien que no pudo terminar su casa la anuncia diciéndola, acábela a su gusto, ¿no? Sí. La anuncia para que la compre. Acábala a tu gusto. Y el problema de acabar, o sea, el problema de decirnos eso es que mucha gente le incomoda. Si yo le hiciera 3 preguntas al Papa, él me va a contestar con 3 preguntas. A ver, No me por va a ejemplo, contestar con pero respuestas. bueno, está okay, pero ¿qué le preguntarías? Yo le preguntaría una cosa fundamental. ¿Cómo se puede transmitir la alegría del Evangelio? Recuerda que su primera exhortación pastoral, ¿cómo se puede transmitir la alegría del Evangelio sin cara de vinagre? Esa sería la primera pregunta que le... ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, las cosas que dice son tremendas, pero sin cara de vinagre, sin cara de aduanal mal pagado a las 3 de la mañana que pasas por la frontera, ¿no? Sí. O sea, sin cara de esa prosopopeya que tenemos metidos como parte, digamos, de la jerarquía católica. Una. La segunda que le podría preguntar sería, ¿qué es en el fondo la misericordia humana? Porque la misericordia divina la explica divinamente, o la podemos explicar en el rostro de Jesucristo, y así lo explicó el Papa en el año de la misericordia, que fue en el 2018. Sí. ¿Qué es la misericordia? O sea, ¿cómo se vive la misericordia humana? Y tercero, el tema de que lo dijo en el Ángelus del pasado domingo,
que a mí me pareció fabuloso, cuando dijo que el chisme o el chismorreo es una plaga, es una pandemia más peligrosa que la del coronavirus, ¿no? Sí. Porque el coronavirus va a acabar pronto, ¿no? Esperamos. Pero el hablar detrás del otro, sí, es inmemorial y estamos seguros de que va a seguir siendo una práctica brutalmente depredadora. Es decir, ¿cómo? Ah, porque dijo una cosa que también me pareció fabulosa. Dijo, el gran Chiacquerone, le dice, el grande Chiacquerone, el gran murmurador, el gran chismoso, es el diablo. ¿Por qué? Porque parece ser que nuestro pensamiento y nuestra acción, y digo de todos nosotros, ¿no? Yo el primero me incluyo, está fabulosamente dirigido a dividir, ¿sí? A hacer a un lado a los otros, y que si les doy un consejo no es una corrección fraternal, sino al contrario, es para que el otro se quede donde está o se hunda. Yo una vez participé en un coloquio de estos que hacían ahí en el Palacio de Minería, donde había un pintor, no voy a decir su nombre, que decía, a mí no me importa mi propio éxito, me importa el fracaso de mi competidor. Sí. Eso es lo que yo estoy buscando, que el otro no descolle, ¿no? Me importa hacer todo lo posible porque el otro fracase. A mí me parece que es un pensamiento depredador que, llevado a términos de prácticas sociales, pues nos ha hecho, cuando menos en México, ser merecedores del famoso, la famosa cubeta de los cangrejos mexicanos, ¿no? Sí, 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 que todo el mundo habla de eso. Que jalan, lo jalan y... Claro, el famoso malinchismo. ¿No? Entonces, esas tres preguntas le haría. Primero, ¿cómo se sostiene la alegría del Evangelio sin cara de vinagre? Segundo, desde el punto de vista de la debilidad humana, ¿cómo se manifiesta la misericordia? Y tercero, ¿cómo es posible refrenar la lengua? ¿Cómo rayos podemos hacer para no caer en la enorme tentación de decir que el otro está mal y que yo estoy bien? Diciendo una cosa. ¿Cómo rayos le puedo hacer para que yo no me crea bueno? Porque esa es la gran tentación. Vuelvo a C.S. Lewis. En las cartas del diablo a su sobrino, sí, le dice C.S. Lewis, bueno, no, le dice Screwtape, el diablo mayor al diablo menor, que lo está poniendo a prueba, le dice, susúrrale al oído que es bueno para ganarnos un alma para el infierno. Susúrrale al oído que es bueno, sí, que ya no tiene que hacer nada por los demás, que ya lo está haciendo bien, que es buena onda, que se sienta bueno entre los buenos, porque esa es la mayor parálisis que le pueda suceder a un ser humano. Yo lo estoy haciendo bien, ¿sí? Sí. Yo no necesito mejorar en mi trabajo, no necesito mejorar en mi relación, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, etcétera, etcétera. Esa parálisis mental y del corazón verdaderamente enferma a la persona y enferma a la sociedad. Y quitarnos esa parálisis no estaría nada más del católico, pero principalmente nosotros que anunciamos a Cristo. En muchas ocasiones se dice que hay mucha gente que el único evangelio que va a poder leer en su vida eres tú. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no desaproveches esa oportunidad de mostrarle el esplendor de la verdad. No lo que tú, lo bueno que tú eres y lo que ayudas a los demás. No. Sino que él renazca con alegría. Ahora, ¿qué le preguntarías? Dime dos preguntas que le harías tú a Donald Trump y dos preguntas que le harías tú
a Joe Biden, que son los dos personajes que hoy en día ocupan los medios de comunicación todos los días y que la gente, a querer o no, está atenta de lo que pasa con ellos. Claro, claro, claro. Yo a Donald Trump le diría, oiga, usted se dice pro vida, ¿sí? Pero ser pro vida es, él conoce las enchiladas, ¿verdad? Dice que le gusta mucho la comida mexicana, según él, ¿no? ¿Ser pro vida la enchilada completa, sí o no? Es decir, ser pro vida no nada más es ser, con ser muy importante para ser pro vida, el respetar la vida, otra, decir que se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero también es ser pro inmigrante, pro refugiado, pro igualdad de razas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O no le parece a usted, o sea, o no es la enchilada completa? Esa es la primera pregunta que le haría. Claro que no me va a contestar, ¿verdad? Desde luego, ¿no? Y la segunda cuestión que le preguntaría, oiga, si usted cree que hay razas superiores y razas inferiores, ¿por qué sabe usted o de dónde sabe usted que usted pertenece a la raza superior? ¿Sí? Tampoco me la va a contestar, no te preocupes, pero bueno. Está bien, son interesantes ambas. ¿Y a Joe Biden qué le preguntarías? La primera pregunta es justamente sobre eso. Joe Biden es católico, de nacimiento, católico de formación, católico de fe. Cuando vino a México, siendo vicepresidente de Barack Obama, le llevó flores a la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. ¿Sí? Visitó la basílica y dijo que su madre, era una devota, y él también, de la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo le preguntaría cómo va a ser coincidir justamente su fe católica. El Congreso que lo nominó candidato a la presidencia demócrata fue prácticamente una liturgia, ¿no? Es decir, fue prácticamente una serie de homilías donde todos, desde Michelle y Barack Obama hasta la propia Kamala Harris, pues hablaron de la fe indestructible católica de Joe Biden, que por cierto sería el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos después de John F. Kennedy, ¿no? Y le preguntaría, bueno, ¿cómo va a compaginar su fe con los postulados del Partido Demócrata, ¿no? Ya lo ha dicho en dos o tres veces, pero de manera muy velada, ¿no? Sí. Ahorita está haciendo, porque la lucha en Estados Unidos justamente es esa, ¿no? La lucha entre demócratas y republicanos por ver quién se gana el voto católico. Recuerda que el catolicismo en Estados Unidos es el cuarto país con mayor número de católicos del mundo. La mitad de ellos son hispanos, desde luego. Pero es primero Brasil, después México, después Filipinas y después Estados Unidos. Y la lucha por el voto católico, que es la primera minoría cristiana, la primera mayoría cristiana, o sea, el grupo cristiano más numeroso en Estados Unidos, como una sola denominación. Claro, los protestantes son más, pero son 1,000 denominaciones. Y pues, ahorita la lucha es esa, ¿no? Es esa por ganar el voto católico, el voto hispano y el voto de las etnias afroamericanas. ¿Y la segunda pregunta a Biden? Y la segunda pregunta a Biden es, ¿por qué eligió a Kamala Harris como fórmula para la vicepresidencia? ¿Por qué te llama la atención? Me llama la atención por una sencilla razón. Porque si alguien criticó a Joe Biden en la carrera hacia la nominación demócrata, fue Kamala Harris. Sí. Si alguien defiende allá en Estados Unidos le llaman los derechos reproductivos. No me voy a meter en ese rollo, estoy hablando en términos absolutamente políticos. Si alguien defiende una postura contraria a la de Joe Biden en temas de vida y familia, pues es Kamala Harris. Sí. ¿Sí? Entonces, hay una agenda ahí pendiente que no nos han... Evidentemente, bueno, pues Kamala Harris es hija de jamaiquino y tamil e hindú, ¿no? Es multirracial, multiétnica, multirreligiosa, porque pues asiste a una iglesia bautista,
se casó con un esposo judío y ella pues tuvo en su infancia pues su influencia de su madre muy grande, que también era una luchadora por los derechos humanos, que la llevó también a las religiones orientales. Entonces, hay una agenda ahí multicultural interesante, pero que no se ha dado a conocer porque es un recurso político, ¿no? Sí. Yo creo que ninguna de las cuatro preguntas que les haría me las contestarían. ¿Me No, explico? yo creo que sí te las contestarían. Ahora, te voy a hacer otro, te voy a poner otro ejemplo para, porque eso nos está permitiendo entenderte muy bien, mi querido Jaime. Además, creo que quienes puedan ver ahora y después esta conversación, también van a poder tener la oportunidad de saber el nivel de información que toda la vida has manejado, mi querido Jaime Septién, y que es algo muy importante, tú lo sabes, en tu vida, porque eres un lector, bueno, ¿qué puedo decir? Desbordante siempre, de todo lo que cae en tus manos, y además has sabido identificar muy bien, jerarquizar muy bien todo lo que has leído, tienes una memoria siempre muy buena para la conversación y muy buena para el análisis, muy buena para el diagnóstico, muy buena para la polémica también. Claro, Todo, todo, exactamente. todo esto junto, pues hace algo muy interesante y se puede uno discutir contigo, puede uno platicar contigo, puede uno conversar contigo y puede también uno escucharte. Ahora te estamos escuchando, nos toca esa parte hacer ahora, el poder hacer preguntas para escucharte. ¿Qué le preguntarías? Dime esas dos preguntas que le preguntarías a. En México ha habido una corriente feminista muy importante, una nueva ola feminista los últimos años. Y esta ola feminista está haciéndose notar. Sabemos muy bien que efectivamente el Estado mexicano tiene una deuda con las mujeres. Eso está asumido, eso está fuera de discusión. Y las mujeres están haciendo esta nueva ola feminista, que todos sabemos tuvo una ola muy fuerte por allá de finales de los 70, en los 80, quizás empezó en los 60, pero en México particularmente lo tuvo durante los 70, los 80, después como que quedó un poco, no diluido, pero porque sí había feministas en activo, pero digamos que no era tan visible a nivel de la sociedad en general. Pues hoy en día sí es muy visible, hoy hay mucha conciencia de todo este movimiento feminista, a veces de pronto irrumpen en lugares, a veces pueden hacer manifestaciones que pueden ser rudas, pero al final de cuentas todos sabemos que sí verdaderamente existe la problemática de las mujeres, sí está asumido ya, yo creo que está asumido en todos los ámbitos, que las mujeres requieren mayor atención. Eso está ya por descontado. Yo creo que esa parte la ganaron ya el movimiento feminista actual. Ahora, dentro de este contexto, que todos sabemos que así es, que ya está asumido por el gobierno, está asumido por las empresas, está asumido por los medios de comunicación, que es un avance muy grande el que ellas lograron. Sin embargo, ellas están buscando más. ¿Qué les preguntarías tú? ¿Qué le preguntarías tú si tuvieras a una feminista, la feminista más connotada de todo esto? No quiero decir nombres para no entrar en No ese detalle. particularizar, Exacto. claro. Pero sí que tuvieras a esta feminista frente a ti y tú como periodista católico, volvería al asunto que tú te estás de autodenominando así. ¿Qué dos preguntas le harías que te parecerían claves para entender esta nueva ola del feminismo mexicano? Ya. Pues mira, parto de un hecho. Mujer y hombre no son iguales, son complementarios, ¿sí? Porque iguales son objetos. Alguien igual a algo, igual a algo es algo, pero alguien no puede ser igual a alguien, pero sí puede ser complementario. Y ahí sí podemos hablar de 50 y 50, ¿no? Es decir, de complementariedad. Yo creo que México tiene una grandísima deuda, brutal deuda con las mujeres, porque no hemos sabido integrar. No hemos, o sea, tú dices, ya asumimos. Yo me voy a un viejo dicho católico que dice, lo que se asume, se redime. Lo que no se asume, no se redime.
¿Qué quiero decir con esto? Quizá lo hayamos asumido en las escuelas, en la educación, en la... Fíjate, ayer hacía una nota para una agencia internacional en la que trabajo sobre el impacto que va a tener la pandemia del COVID-19 sobre las mujeres en el mundo y sobre la pobreza de las mujeres en el mundo. Tú sabes que la pobreza en el mundo y en México tiene rostro de mujer, ¿sí? Y dentro de los objetivos del Desarrollo Sustentable 2030, se hablaba de reducir a cero la tasa de desigualdad entre pobreza humana de los hombres y pobreza humana de las mujeres, ¿sí? Es decir, la pobreza integral, no nada más hablo de la pobreza de... Entonces, decía esto, por falta de atención a quienes menos se contagian y a quienes menos mueren, fíjate, porque hay una, aquí en México hay una diferencia, pero muy grande, de hombres que se contagian de COVID-19 y mujeres que se contagian. Pero hay todavía mayor diferencia entre mujeres que mueren por el COVID y hombres que mueren por el COVID. Porque mueren muchísimo más hombres, estoy hablando casi del 30% más de hombres mayores de 60 años. Y sin embargo, dice esta nota de ONU Mujeres y el programa, nacional, programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, que se esperaba que entre 2019 y 2021 bajara la tasa de pobreza femenina a 2.7% con respecto a la pobreza masculina. Pues fíjate que no. Después de la pandemia va a subir los trazos optimistas a 9.1% la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo ha asumido que mujer y hombre son complementarios o iguales, por decirlo en el lenguaje general. Y digo, iguales no porque no somos objeto. Y esa es la primera pregunta que yo le haría a una feminista, pero voy a ir un poquito más adelante. El mundo ha asumido de dientes para afuera, por decirlo muy mexicanamente, el tema de la complementariedad, de la igualdad, de cerrar la brecha de género que habla la ONU Mujeres, ¿no? Pero en la práctica, José Antonio, te estoy dando un dato muy claro. Es decir, el tema de donde más pega la desigualdad es en la pobreza, ¿sí? En la pobreza, porque no es el mismo trabajo, el mismo salario, porque no hay igual oportunidades, porque no hay la misma oportunidad de educación. Tú sabes que un grado de educación que la mujer obtiene, un grado más de la educación, eleva el PIB de la familia en 5%. Cada grado, o sea, primero, segundo, de secundaria, de primaria, tercero, cuarto, va elevando el PIB de la familia, de la futura familia, en 5%. ¿Por Si qué la no mujer hemos está más invertido? educada, se eleva el PIB de la familia de manera Bueno, inmediata. evidente, pero por cada grado, ¿eh? No se cree que porque llega a doctorado, no, no. Por cada grado. En algún tiempo fui parte de una coalición nacional de apoyo a la educación. Y nos platicaban el modelo de Finlandia sobre este asunto y cómo Finlandia realmente ha asumido el tema de que la mujer no es un objeto, ¿sí? Y ha invertido enormemente en la educación de la mujer, en la educación de las niñas. Aquí en México todavía existe, sí, claro, las niñas que vayan a la escuela, pero ve cuántas niñas van a tener que desertar obligadas por las circunstancias y por su familia y porque no hay inversión en ellas en esta pandemia. Entonces, es un dato que no es mío, es de la ONU. Va a aumentar 9.1 pobreza, la tasa de diferencia de la pobreza de quien vive con $1.9 o menos al día, ¿sí? Como por la pandemia. Entonces, hemos Y esto asumido. en parte es porque van a cortar su proceso educativo Claro, evidentemente. por la pandemia. Y porque va a haber menos oportunidades de trabajo, se le va a dar mucho más oportunidad de trabajo a los hombres, ¿sí? Cuando muchas mujeres
no sé, no tengo el porcentaje, pero millones de mujeres, podría decir miles, de un par de miles de millones de mujeres, son las que llevan la carga de la familia, del cuidado de la familia, pero si no tienen trabajo van a poder ahorrar menos y van a poder destinar mucho menos dinero al cuidado de su familia. Entonces, ¿y entonces qué les preguntaría, qué le preguntarías a esta feminista que tuvieras enfrente ahora, que fuera esta feminista de esta nueva ola, que quiere hacerse notar, que toma decisiones muy fuertes, que a veces puede ser muy ruda, que a veces puede querer, por supuesto, salir en los medios de comunicación y provocar a los medios de comunicación y decir, aquí estamos, y tener estas frases como el decir, sí pintamos eso, pero peor es lo que están haciendo con las mujeres. ¿Qué les preguntarías? Esas dos preguntas que les harías tú, como periodista católico, volvemos al asunto, porque creo que además eres el único periodista católico que se hace autonombrar periodista católico en México. Entonces, por eso lo estoy subrayando. ¿Qué dos cosas les preguntarías? A ver, yo le preguntaría primero, ¿cómo vamos? No cómo vas, sino cómo vamos a hacer que el genio femenino realmente se integre a la sociedad mexicana. ¿Que el genio femenino? Genio femenino. ¿A qué te refieres con el genio femenino? A ver, ¿te acuerdas de Fausto de Goethe? Uh-huh. Desde ahí viene esta frase, el genio femenino salvará al mundo. Es la sensibilidad, la cualidad de la mujer de ser mujer, ¿sí me explico? De ser mujer. No los atributos masculinos que nosotros les ponemos a las mujeres, sino el genio femenino. Cualquiera que tenga 2 gramos de sensibilidad y de cerebro sabrá que existe una genialidad de la mujer. Tú lo ves en la tuya, yo lo veo en la mía, ¿sí? Y claro, existe un machismo exacerbado en nosotros, en el sentido de que, no, a ver, este genio, que es un talento para ver las cosas que nosotros no somos capaces de ver, que los hombres no somos capaces de ver, ¿cómo lo integramos a un nuevo orden social? No, a mi juicio, no pareciéndome o haciéndome igual de violento, de narcisista, de etcétera, etcétera, que los hombres, sino cómo integrar el genio femenino a la transformación de la sociedad para que realmente no tengamos que mostrarnos, otra vez vuelvo a lo mismo del principio, buena onda aceptando a las mujeres, equilibrando 50 y 50 los partidos políticos porque pues es una regla. No, pero es una regla, ¿cómo te diré? Totalmente coyuntural, pero cambiable. Pero es forzada, o sea, al final de cuentas forzada, se hace, claro. Pero está bien, o sea, al final de cuentas es la... Está bien. Es la manera que se tiene que hacer para que se forcen las cosas. O sea, es como cuando estás tratando de entrar a tu casa y no logras abrir con la llave y de pronto tiene un cierto juego hasta que le das el empujón y abre la llave. No la estás rompiendo, no estás haciendo nada. Estás forzando a que se den las cosas para que eso pueda... para que eso se pueda dar, porque si no forzas las cosas así, pues no se dan. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero una vez que eso no se convierte en una elegante dádiva, ajá, ¿me explico? Sí. Sino que eso se convierta, por eso decía, la primera pregunta que yo le haría es, vamos a hacer que el genio femenino transforme estas dádivas de los machos, del machismo político que existe en este país, evidentemente, y en todos los países del mundo. ¿Cómo vamos a hacer que el genio femenino? Es lo mismo que le preguntaría yo, no me preguntaste, pero a Kamala Harris, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que realmente, o a Hillary Clinton cuando fue candidata, cómo vas a hacer que el genio femenino, y tenemos un ejemplo? Fíjate, ayer decía Michelle Bachelet una cosa muy interesante, ¿eh? Muy interesante. La encargada de los derechos humanos en la ONU, la expresidenta de Chile, decía, de los 12 países que mejor han manejado el coronavirus, ¿sabes cuántos están gobernados por mujeres? ¿Cuántos?
Nueve. Ese es el genio femenino, ¿me explicó? Sí, qué raro. 9 de 12 que han manejado mejor que nadie. Nueve de Tenemos el doce. ejemplo de Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Sí. Jacinda, no me acuerdo cómo se apellida, pero de Angela Merkel, ¿no? Tenemos ese ejemplo extraordinario de cómo el genio femenino trabaja mucho mejor sin hacerse como hombre, porque Margaret Thatcher era la dama de hierro, porque era pues, prácticamente como un sargento, ¿no? Pero Angela Merkel no. Cuando menos a mí es la La idea que me impresión da, que. Dime la la segunda impresión. pregunta que le La harías. segunda pregunta, porque ya se acabó el tiempo, y la segunda pregunta que yo le haría es con respecto a, y esa es una pregunta que podría llevar muchísima discusión, pero ¿cómo sabes que el feto o el no nacido que está dentro de ti o que está dentro de la muchacha o de incluso el no deseado? Ay, es difícil decirlo, pero no es parte de tu cuerpo. ¿Cómo sabes? O sea, ¿cuáles son tus herramientas biológicas para determinar que es como un chichón, y no es una persona humana? Tú tienes la absoluta libertad de trabajar en función de lo que quieras. Yo nomás te pregunto, o nomás preguntaría, ¿cuáles son las bases biológicas para decir de 0 a 12 semanas, como dice la ley Robles, de 0 a 12 semanas no es persona, y de las 12 semanas a 1 minuto ya es persona? ¿Sí me explico? Sí, tú No, o sea, no, estarías no. entrando directamente en ese tema Sí. con una feminista. Está bien, estás tocando el tema que a ti, para ti Pero también es central. es Es pregunta, pregunta, lo estás no haciendo es como tesis, central. ¿eh? No No es es tesis. tesis. No es tesis, es pregunta. Tú me dijiste, ¿qué pregunta le haría? Claro. Yo le haría esas dos preguntas. ¿Cuáles son las bases biológicas? Sí. Ya no científicas ni de, digo, no, no de fe, no de fe ni de, etcétera. Las bases biológicas que te da la ciencia para saber que de 0 a 12 semanas no existe un ser humano y por lo tanto no hay pues un asesinato, pues. Sí, ese Nada es más, el. eso pregunto, eso es todo. Muy bien. Vamos con otro ejercicio de dos preguntas. ¿Qué le preguntarías a López Obrador, al presidente? Si estuvieras ahí una mañanera, ¿qué serían esas dos preguntas que le harías en una mañanera a Jaime Septién como periodista católico? La primera es su spot que ahora creo que el INE bajó, Sí. el primer spot que sacó sobre el tema del Evangelio, de lo dice el Papa Francisco, primero los pobres, etc. Y ya se le hizo en un artículo que publica hace poco. ¿Usted quiere que se vea como dice el Papa Francisco y dicen los Evangelios que usted cita? ¿Sí? ¿Usted quiere que se vea a Cristo en el pobre o a la 4T en el pobre? Porque si está usando a Cristo, los evangelios y al vicario de Cristo en la tierra para fundamentar sus argumentos políticos, pregunto, ¿usted está viendo a Cristo en el pobre o está viendo las virtudes, las ventajas, las maravillas de la cuarta transformación de la cual usted encabeza? Y lo segundo que yo le preguntaría, si usted confiesa una creencia moral, si usted quiere ser, digamos, no es el lema de la Madrid allá en 1982, una renovación moral de la sociedad. Si usted quiere cambiar la constitución a una constitución moral, ¿sí? La primera regla de la moral, ¿cuál es? Que el otro no es mi enemigo, ni mi adversario. ¿Cómo es posible que usted quiera transformar moralmente a la sociedad actuando inmoralmente con los que no piensan como usted?
¿Qué es actuar inmoralmente, Jaime? Actuar inmoralmente es decir, es pitorrearte del fracaso del otro. Es mostrar al otro como un cartabón, ¿sí? Como algo, como alguien que está encerrado en una caja y que no puede salir de ella. Los conservadores son conservadores. Y si son conservadores, son así y asado, ¿sí? Y no son, no pueden ser de otra manera, no pueden pensar, ¿me explico? Cuando tú divides el mundo entre nosotros y los otros, cuando tú dices, el que no está conmigo está contra mí, ¿sí? Citando a Jesucristo, porque en los evangelios está justamente el que no está conmigo, el que no recoge conmigo, lo dice Jesucristo con estas palabras, desparrama, ¿sí? El que no recoge, no está diciendo, o sea, si tú no estás conmigo, si no estás con mi ideología, vas a volverte un malhechor en potencia. O sea, cuando tú divides a la sociedad, estás actuando inmoralmente, José Antonio. Tú y yo podemos pensar muy diferente en muchas materias, pero hemos estado platicando de en buena lid. ¿Por qué? Porque el catolicismo ha crecido en base a la polémica. Es el polémico el desde gran, el primer momento, el catolicismo desde el primero. Desde el primer los estoicos famosos. La gente debe de recordar a los estoicos. Y ahí está, claro. Ahí está el momento más polémico del catolicismo, justamente. Claro. Y desde el momento de la concepción de Cristo hasta la fecha, el catolicismo ha crecido en base a la polémica. Pero no la polémica que destierra al otro. El Concilio Vaticano II fue un gran signo de la Iglesia. Un gran signo de la Iglesia para decir, por supuesto que hemos estado equivocados pensando que los otros están mal. Por supuesto que no. Es decir, tenemos que integrarlos, tenemos que abrazarlos, tenemos que acogerlos. Y te voy a decir una cosa que es fundamental y que es, ahora sí que es uno de los grandes pensamientos expresados con ese humor maravilloso de Gilbert Keith Chesterton, ¿no? Que dice que la esquizofrenia o la locura es básicamente dos cosas. Porque, bueno, esto viene en Ortodoxia, en el libro este precioso que escribió Chesterton antes de convertirse al catolicismo, que iba caminando con su editor por una calle de Londres y de pronto vio un camión que decía, haz de cuenta, no me acuerdo cómo se llama, el manicomio, no sé, se llamaba el manicomio de Londres, pero haz de cuenta a la Castañeda, ¿no? Decía en la marquesina del autobús, decía a la Castañeda. Y dice el editor a Chesterton, le dice, mire, ahí van los que perdieron la razón. Y Chesterton le contesta, no, ahí van los que siempre creen tener la razón. Ese es dividir a la sociedad. Esa es la locura y la esquizofrenia de vivir a la sociedad. Que, y también cito a Chesterton, que hagas más caso, que centres tu atención en mucho más en el símbolo que en lo que significa el símbolo. Porque si vas a hablar del evangelio y de primero los pobres, no te vas a quedar con el símbolo, sino lo que significa el símbolo. ¿Sí? Sí. Jesús se quedó con los pobres. Digo, de alguna manera indirecta, pero se quedó. Cualquier cosa que hagas por uno de estos, si lo haces por amor, aunque sea darle un vaso de agua, lo estás haciendo por mí. Se quedó en los pobres y en los niños. Tengo dos preguntas más que hacerte, si me lo permites. Una, hay un personaje que también es central dentro de la historia de México, que acaparó muchas miradas, que se habla ahora poco de él, pero siempre es un personaje que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo en un momento dado tuvo opinión sobre él, fue muy polémico, lo sigue siendo. Se hablan muchas historias de él, es legendario, que es el subcomandante Marcos. ¿Qué le preguntarías? Te lo pregunto porque sé que el subcomandante Marcos está relacionado con todo un movimiento de la teología de la liberación, está relacionado con gente que tiene que ver con todo un movimiento católico.
está relacionado con todo este asunto de qué hacer con la vida, si dedicar, o sea, la gente que está en la cuestión católica, dedicarla a qué o cómo hacerle para tener esta congruencia de la que has hablado desde el principio. ¿Qué le preguntarías al subcomandante Marcos si lo tuvieras enfrente? Estas dos preguntas. Primero, ¿qué recuerda de los principios de su educación jesuita en el Instituto Cultural Tampico, que fue alumno de jesuitas? Y segundo, ¿qué recuerda de uno de sus grandes formadores y que jugaba básquetbol con él los sábados en la mañana, el padre José Guadalupe Quesada, sacerdote jesuita? Esas dos preguntas le haría directamente, porque sé de, digamos, de conocimiento directo, que fue alumno de los jesuitas, tanto en la secundaria como en la preparatoria, y que uno de sus grandes maestros fue el padre José Guadalupe Quesada, que creo que todavía vive en la Ciudad de los Niños, en Guadalajara. Es decir, lleva al frente, cuando fue la última vez que lo vi. Creo que son dos preguntas fundamentales que lo ligan a su pasado y tiene mucho que ver con el negocio de su familia, ¿no? Las mueblerías Guillén, que en aquel entonces eran mueblerías famosas en Tampico, y no eran las que más barato dan, etcétera, etcétera. Que por cierto, esas eran unas papelerías Jordán de alguien también, un cineasta muy famoso, compañero de nosotros en la Ibero, que también eran de Tampico, de Sí. Guillermo Arriaga. Pero no, son las papelerías Jordán, que eran las que más barato dan. Siempre platicaba de eso con Guillermo. Las mueblerías Guillén, el papá de Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Galeano, ahora. Sí, que se cambió de nombre, pero bueno, es Marcos, ¿no? Al final de cuentas es Es el más Marcos, desde famoso, es luego. Marcos. Pero tenían un lema que a mí me gustaba mucho en aquel entonces, que era, a ver si me acuerdo del lema, y espero no falsearlo, pero era una mueblería con sentido humano. Ajá, Mueblerías ese era con el lema, sentido. mira. Ese era el lema. O sea, yo le preguntaría esas dos, o sea, Ya lo lo traía, ¿no? La familia, retrotraería. entonces. Sí, Una mueblería claro. con sentido humano. Era Con el sentido eslogan humano. de la De la mueblería familia. de la familia del subcomandante Marcos. Está buena esa Exactamente. historia, ¿eh? Es buena esa historia, Muy ¿por buena. qué? Porque finalmente somos, ¿qué es la familia, José Antonio? El lugar a donde siempre se vuelve. El lugar a donde siempre se vuelve. Aunque seas el más desligado, ese lugar, y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, pues vamos, dicen que la gente mayor se va haciendo cada vez como más como niño, ¿no? Hay una etapa en la vida, digamos, en la tercera etapa de la vida, en donde vas recordando la infancia. Decía Santiago Genovés, ¿te acuerdas? Aquí la infancia es destino, ¿no? Sí. Vas recuperando la infancia y de pronto, y tú que eres gente de cine, lo sabes, hay muchas películas en donde el turning point, el punto de regreso, ¿no?, es justamente un recuerdo de infancia, un ramalazo, un trallazo de infancia. Yo a alguien, pues que desde 1 de enero de 1994 ha sido, digamos, un personaje que vive en las montañas de la selva de Chiapas, ¿no? Aunque bueno, se le ha visto en algunos otros lugares, ¿no? Sobre todo, bueno, en fin, esto. Y yo le pregunto, yo lo que quisiera recuperar de él es unas mueblerías con sentido humano. Es decir, cómo vive él ahora ese distanciamiento con algo que fue fundamental desde mi punto de vista. Igual me dicen, ¿sabes qué? Eso ya lo borré del cassette, pero desde mi punto de vista, la familia es el lugar al que siempre se vuelve. Y los primeros años de la vida son los primeros años que son los más formativos en términos de la sensibilidad,
de la apertura al mundo y del conocimiento del otro. Para cerrar la conversación, Jaime Septién, la religión católica en México siempre está en la polémica. Uh-huh. Ha tenido pasajes oscuros, horribles, en los últimos años. Muy feos. Eso ha alejado a mucha gente del catolicismo, incluso el desprestigio de los sacerdotes. Es algo que se comenta, que se habla en cualquier lugar. La falta de tino de muchas declaraciones de la jerarquía católica ha sido constante todo esto. Eso sabemos todos que está. Como lo del feminismo, que ha logrado conquistas. En este caso, uh-huh, está fuera de discusión, creo yo, este asunto de la crítica a la jerarquía católica, porque ya sabemos que existe, que se da, y que se da de forma justificada, además, y uh-huh, que ha tenido pasajes horribles, vergonzosos. Uh-huh. Dentro de este panorama, ¿tú qué crees que debe de pasar, o cómo es el futuro de todo este catolicismo, que además es algo complicado para el mexicano, porque imagínate que estamos hablando de que más del 80% de la gente tiene un origen católico, aunque no sea tan practicante, pero al final de cuentas es un origen católico, y de pronto personajes tienen conductas aberrantes, terribles. Entonces avergüenza a más del 80% de la población de un país, lo cual es algo muy complicado desde el punto de vista de conciencia nacional, el que de pronto te avergüence alguien que no lo debería de estar haciendo. Entonces se mete en una conflictiva nacional este asunto. ¿Cómo ves tú qué debe de suceder en los próximos años con la jerarquía católica? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué debe de suceder con este pensamiento nacional del catolicismo? ¿Qué debe suceder en las iglesias? ¿Cuál es tu pronóstico como periodista católico y como analista de todas las cosas que han venido sucediendo los últimos años en México? ¿Qué debe de suceder? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Cuál es tu diagnóstico periodístico? ¿Cuál es tu diagnóstico como conocedor profundo de este tema en los próximos años? Que además está muy marcado en México el decir la política es una cosa, la religión es otra, no lo mezclemos porque si lo mezclamos se vuelve todo un lío, y eso le ha funcionado bien al sistema. Sin embargo, la parte de la espiritualidad ha tenido muchos conflictos propios. ¿Cómo ves tú qué es lo que va a pasar con esta parte espiritual? ¿Qué es lo que va a pasar con el catolicismo? ¿De plano va a entrar en un declive absoluto o va a volver a subir, se va a volver a recuperar, o los sacerdotes ya no van a tener importancia su opinión? Prácticamente ya no los entrevista nadie al día de hoy en ningún medio de comunicación. ¿O se va a tener todo que abrir y va a tener que cambiar la religión católica y va a tener que haber esta posibilidad de que si se casen y hagan una vida más estándar, pues, los sacerdotes? ¿Qué va a suceder los próximos años con la parte de la iglesia católica, de la religión católica, específicamente en México, y si quieres también mencionar en el mundo entero, pero específicamente en México? ¿Cómo ves el panorama? Mira, yo creo que hay un acontecimiento que es fundamental para que la Iglesia Católica en México realmente vuelva a tener una voz en la plaza pública. El lema del Observador, el periódico que mi mujer y yo fundamos hace 25 años y que hasta la fecha, bueno, pues hemos sostenido tanto en la parte digital como en la parte impresa, ahora pues un poquito mermados por el trancazo de la pandemia. El lema del Observador es periodismo católico, 2 puntos, una fe que se hace cultura. Si la fe no se hace cultura, decía San Juan Pablo II, si la fe no se vuelve una manera de vivir, una manera de entender y de transformar hacia el bien, la belleza, la verdad, los signos de los tiempos, o sea, lo que está sucediendo ahora, si la fe no se vuelve una cultura y al mismo tiempo no se vuelve un modo de ser,
es una identidad, pues. Si la fe no se vuelve cultura, es una fe no particularmente vivida, no fielmente asumida, es una fe muerta. Y yo creo que buena parte de toda esta pérdida de prestigio, en el buen sentido de la palabra, de la iglesia en México y en muchas partes del mundo, fue que la iglesia se retrotrajo hacia la sacristía, hacia la misa dominical, el bautismo, los 15 años, la boda, etcétera, etcétera. Pero dejó de hacerse una cultura. Si tú analizas, dejando al lado todas las implicaciones de una conquista, pero si tú analizas el siglo XVI, de eso sí te puedo decir que un servidor, pues no voy a alardear, no tengo la mejor biblioteca del siglo XVI, ni mucho menos. Yo tengo una biblioteca muy, muy, muy profunda y muchas lecturas del siglo XVI. Y me doy cuenta cómo dos cosas sucedieron entonces y tienen que suceder ahora para que la iglesia realmente recupere o cuando menos sea posible su participación en la plaza pública. Dos cosas que son fundamentales. Primero, el acontecimiento guadalupano, en 1531, 10 años después de la conquista. Y segundo, lo que llama Robert Ricard la conquista espiritual, sobre todo de las órdenes mendicantes y también del clero regular, que quiere decir el clero de la regla, con los carmelitas, los jesuitas, etcétera, los dominicos, pero bueno, los dominicos y los franciscanos, que son las órdenes mendicantes. La fe católica sí fue impuesta, evidentemente fue impuesta, pero hay que analizar los diálogos de 1524, los coloquios entre los tlamatinime y la primera barcada de los franciscanos, entre ellos Fray Pedro de Gante. Hay que analizar esos diálogos, que claro, fueron escritos 40 años después o 30 años después de que se produjeron, pero que son todavía con testigos y todavía con sabios o tlamatinime que pudieron trabajar con Sahagún en Tlatelolco y con Antonio Valeriano. Allí se encuentra la mejor manera comunicativa de hacer que la fe se vuelva una cultura. Allí, entre el diálogo de dos, digamos, conquistados y conquistadores, ¿sí? Después vertido al español, ahí se encuentra la manera más fiel de mostrar el evangelio. ¿Por qué? Porque lo hacían frailes que lo vivían, el evangelio. Motolinía, Lector y Benavente, Motolinía, no es que él se llamara Motolinía, así le llamaban los indígenas por su pobreza, ¿sí? Y porque vivía lo que predicaba. Y luego viene el acontecimiento guadalupano, que es la reconciliación entre los dos Méxicos, que después del siglo XVI no se ha vuelto a producir. Y no lo digo yo, lo dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad: si esos dos Méxicos no se reconcilian, es decir, si el México hispano, católico, de esa herencia de la conquista del siglo XVI, junto con el México indígena y después el México mestizo, no reconcilian las dos mitades, vamos a seguir discutiendo si los españoles eran buenos y vinieron a matar a los indígenas malos y trajeron la viruela y el sarampión y la gripa y vino el diablo con ellos, etcétera, yo qué sé. O vamos a seguir diciendo México hubiera sido mejor que, como pensaba Carlos Marx, ¿verdad?, que se hubieran anexado los Estados Unidos, no solamente Texas, sino hasta las Ibueras, ¿no?, hasta Honduras, ¿no?
Es decir, la idea de estos dos Méxicos, hay muchos Méxicos, pero principalmente estos dos, que no se han reconciliado y que la única que los puede reconciliar sería la Iglesia Católica, volviendo al catolicismo, una cultura, y recuperando la identidad y el orgullo de ser mexicanos. ¿Por qué? Porque, como Vasconcelos lo dijo, muy discutiblemente, ¿no?, de la raza cósmica, es decir, la unión de las cuatro sangres, la hispana, la negra, la asiática y la indígena, ¿verdad? Pero nunca hemos logrado conciliar eso. Y eso se concilia solamente en un fin superior, en algo sobrenatural. Esa es para mí la idea. Cuando la fe se vuelve cultura, entonces la fe deja de ser algo de sacristía, cosa que no han entendido muchos jerarcas de la Iglesia, bueno, muchos jerarcas, muchos, vamos, muchos sacerdotes, la Iglesia jerárquica que le llamamos nosotros, que no lo han entendido y que se han quedado en el estado de confort, ¿sí? Sí. Pues yo, vamos, digo mi misa, cobro mi estipendio a los bautizos, voy a las bodas, oficio los funerales, ahora desde el ejército porque está el COVID, etcétera, etcétera. Pero cuando la Iglesia se hace cultura, y fíjate, lo dijo el Papa Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires, si la Iglesia no se echa la patria al hombro, así lo decía en frente de los Kirchner, Jorge Mario Bergoglio, si la Iglesia no se echa la patria en Argentina, yo digo en México, se echa la patria al hombro. Con lo que quiere decir echarse algo al hombro, ¿eh? O sea, echarse algo al hombro quiere decir cargarlo. Y quiere decir agotarte y desgastarte, etcétera, etcétera. Si no nos volvemos, decía también el documento de Aparecida en 2007 que lo dirigió Bergoglio, si no nos volvemos discípulos y misioneros, ¿sí?, para que el mundo tenga vida y tenga vida en abundancia, esto es, te apaga y vámonos. Es decir, no tenemos nada que hacer en la plaza pública. Podemos celebrar nuestra misa, nuestros sacramentos y que son fundamentales en la vida interna del católico. Pero tú estás hablando hacia afuera. Estás hablando hacia... O sea, la Virgen de Guadalupe no se le apareció a Juan Diego para decirle, oye, pues tú quédate aquí en el cerro conmigo, ¿no? Quédate aquí. No, no. Baja, ¿sí? Y dile al obispo que aquí quiero una casa para que la gente venga aquí, no a adorarme a mí, sino a pedirle a mi hijo, ¿sí?, sus dolores, sus tristezas, pero también sus alegrías. No le dijo, quédate aquí, tú y yo, aquí hacemos una cosa bonita y aquí nos la pasamos bien. No, no, no. Dijo, sube al cerro, pero baja al cerro, ¿sí? Y enfréntate, y cambia, y transforma. Y vuelve esto una cultura, una manera de ser. Pues vamos a ver si eso sucede. Por cierto, el guadalupanismo. Exacto. No está en crisis. Sí está en crisis la cuestión del catolicismo. Sí, pero el guadalupanismo no está en crisis. Es algo muy importante. No está en crisis y tiene una fecha emblemática. Sí, emblemática. Y la gente... 1531. La gente lo respeta, por cierto, de todas las clases sociales. De todos los estados de la República. Eso no está en crisis, eso se respeta y es parte de la cultura, como bien dices, está en la cultura nacional porque se respeta y porque tiene, es todo un tema, pero tiene curiosamente su propio sentido, que básicamente es darle fuerza a la gente. Es algo que a mí me llama siempre mucho la atención, más que ir a pedir, la gente va a pedir fuerza. O agradecer haber tenido la fuerza. Y a dar gracias. Eso es algo muy interesante, sí. Es algo muy interesante de esa parte de la cultura nacional, que no se ve en otras iglesias, por cierto. En otras iglesias se ve que van a, con los santos y todo eso. Eso es otra fórmula totalmente diferente. Yo te agradezco mucho la conversación. No, hombre, mi querido Jaime, sabes que te tengo muy en gran aprecio. Gracias. Cuando hicimos cosas juntos, lo hicimos muy bien. Me divertí, por cierto, mucho. No nos reímos ahora mucho, pero tú eres una persona que además tiene esa capacidad, que puede reírse mucho, puede tener muy buen sentido del humor.
compones canciones en cualquier tipo de circunstancia. Nuestro amigo Guillermo González Camarena le hiciste una muy buena. Dices cosas que siempre tienen mucho sentido y que están muy estudiadas. Y yo creo que este asunto de la autocrítica dentro de los ambientes también debe de existir. Y creo que pusiste muy bien esas preguntas para estos Gracias. personajes muy conocidos. Te agradezco y ojalá podamos hacer alguna conversación más adelante, incluso Con alguna mucho gusto. mesa en la que tú también puedas participar, si te parece. Con mucho gusto. Un saludo por allá a Querétaro, a toda la familia y pues a la gente de Querétaro que también está tratando de salir adelante en estas circunstancias difíciles. Te agradezco Así mucho, es. mi querido Jaime. Te mando un Al abrazo. contrario, José Antonio, muchas gracias y hasta la próxima. Un Hasta la abrazo. próxima. Que estés muy bien. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este tren de entrevistas. En esta ocasión con Jaime Septién. Les agradecemos mucho su compañía. Mañana estamos aquí en el tren de entrevistas.